En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. No juegues conmigo, Patricia. No te confíes porque un día te quise más que a mi vida. Tú bastante has hecho para que me olvide de tu amor. Marcos, ese amor que profesas, ese permiso, te digo lo que siento. Busca ayuda psiquiátrica. ¿Que yo no estoy loco? Entonces, ¿por qué te comportas como si no estuvieras? Porque yo no soy como la bola de imbéciles que tienes tras de ti. No me saldrá aquí. Yo no soy el pobretón de Armando ni el débil de Álvaro. Conmigo no vas a hacer lo que se te pegue la gana. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Saquen a este hombre de aquí! Aún no terminamos tú y yo, Patricia. ¡Me está amenazando! ¡Oficial! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas nunca más! Esta vez te salvaste, Patricia. Pero espero que hayas aprendido bien la lección. ¡Lárgate! 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 No te preocupes, Patricia. Yo siempre voy a estar muy cerca de ti para repetírtela. Cuantas veces sea necesario. Y ya me di cuenta que eres de lento aprendizaje. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No te quiero aquí! Con el miedo que me tienes ya me basta, Patricia. No lo olvides. Siempre voy a estar muy cerca de ti. Regresé de la muerte para no separarme de tu lado. Hasta luego. ¿Por qué no quieres que me diga tu hermana? ¿Te metiste en algún problema? Parece que no me queda de otra que decirte, mamá. Y no es ningún problema, es más bien un cambio. ¿Un cambio? ¿Un cambio de qué o qué? No te entiendo. Háblame claro, me confundes. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Ay, hijo, ya me estás asustando. Dímelo con palabras sencillas, ¿qué es lo que pasa? Pues, mamá, tú sabes que yo estoy muy enamorado de Patricia. Sí, claro. Y eso me da mucho gusto. Además, ustedes no dejan de pelear, pero hacen muy bonita pareja. Y sé que se quieren mucho. Bueno, y tú sabes que yo quiero casarme con ella y tener hijos. No me digas, ¿la embarazaste? No, mamá, no es nada de eso. Pero tú sabes que Patricia está en la cárcel y que está sufriendo mucho. Sí, Armando, lo sé. Y también sé que pidieron muchísimo dinero por dejarla salir bajo fianza. Toca pechugar, hermana. ¿Se trata de la fianza? Pues sí, mamá, de eso quería hablarte. Ay, hijo, ¿cómo piensas que yo podría tener una cantidad así? Bueno, ni con todos mis ahorros de la vida. Bueno, ni aunque vendiera esta casa. Pues esa locura fue la que hizo mi hermano hoy en la mañana, mamá. Le vendió esta casa a don Benito. ¿Qué? No, hijo, eso no es posible, ¿no? Ay, yo estoy tan impresionada con la muerte de ese pobre muchacho. Es que debe ser horrible morir así. Sí. Ya nos parece tan normal hablar de drogas y abusos de alcohol, que creemos que es algo común y corriente. Es que cuando vemos este tipo de cosas, es que entendemos la gravedad del problema. Ojalá que los jóvenes de hoy se dieran cuenta, dejaran los vicios y se dedicaran a cosas verdaderamente importantes. Sí, como el amor, por ejemplo. Pobre Freddy. Ojalá que Dios lo reciba en el cielo. Él se arrepintió de toda una vida llena de errores. Ese muchacho al final quiso arreglar todos sus errores, remediarlos, y fue muy noble de su parte. Sí, 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 Emperatriz. Entiendo todas las indirectas que me estás lanzando. Bueno, más bien son directas. ¿Ahora te das cuenta de lo injusto que has sido con Marielita, Ramiro? Esa niña que tanto te ama. Ahora no puedo hablar de esto, Emperatriz. Te juro que estoy devastado. Bueno, pues algo vas a tener que hacer. Y muy pronto, ¿ah? Porque el tiempo pasa, Ramiro, y tú cada vez estás más cerca de perder el amor de tu vida. Que me da algo. Ay, mamá, tranquilízate, por favor. Trata de entender. ¿Qué es lo que quieres que entienda? ¿Que te volviste loco? Bueno, mamá, tal vez fue una locura, pero yo amo a Patricia. Es el peor acto de inconsciencia que has hecho en toda tu vida. Pongas así. De verdad me da miedo que te enfermes. Mamá, yo no tenía otra opción. Claro que sí tenías otra, Armando. Podrías esperar a que doña Úrsula consiguiera ese dinero con sus amistades. Mamá, doña Úrsula no tiene liquidez y mientras ella busca una solución, Patricia se quedaría en la cárcel. Si ella, que es una mujer pudiente, no tiene dinero, nosotros menos. Mamá tiene razón, hermano. Tú solo eres el capataz de su hacienda. Un hombre humilde que puso los ojos muy alto y se enamoró de la nieta de la patrona. Patricia es mi responsabilidad, mamá, y es la mujer que yo amo. No la puedo dejar ahí encerrada. Pero ¿cómo hiciste para valorar una decisión así? Vas a sacar a Patricia de la cárcel, pero también vas a sacar a tu madre, a tu hermana y a tu sobrina de la casa en la que viven. Hermano, no es por echarle más leña al fuego, pero lo que hiciste fue una locura. No. No fue una locura, mamá. Yo te voy a conseguir una casa mejor y mucho más grande que esta. Pero ahora la urgencia es sacar a Patricia de la cárcel. Ella está sufriendo mucho. Yo no lo soporto. ¿Y nosotros qué, Armando? ¿Dónde vamos a vivir mientras Patricia sale de la cárcel y vuelve a su residencia para esperar la sentencia? Mamá, yo te rento una casa. Y en cuanto salga adelante la hacienda, yo te compro otra. Te lo prometo. Es inútil todo lo que te diga ahora. Solo quiero que sepas que estoy muy impresionada con la decisión que has tomado. Mamá, tienes que confiar en mí. No te preocupes, Armando. Si tan segura estás de que vas a conseguir otra casa con tu trabajo, pues manos a la obra, porque no vamos a poder aguantar mucho. No, Emperatriz, no insistas. No sé lo que voy a hacer. Tengo que pensarlo muy bien. No quiero causar más daño. Bueno, por lo menos deberías decirle a Marielita que sabes que ella no es culpable de todo lo que le dijiste. Ella se siente muy mal por tu desamor, Ramiro. Yo también me siento muy mal, Emperatriz. ¿Por qué no lo comprendes? Estoy arrepentido. La acusé, no le creí, la abandoné. Y le seguí el juego a Clemencia. Bueno, por eso mismo tienes que hablar con ella. Ustedes tienen que arreglar las cosas. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir después de todos los esfuerzos que ella hizo para aclarar las cosas? Yo fui tan imbécil que ni siquiera la dejé hablar. Dile eso. Dile que eres un imbécil, que ni siquiera la dejaste hablar y que te perdone. ¿Que me perdone? Marielita te ama. Ella no se va a negar. Pero tú eres el que tienes que dar el primer paso. La has herido demasiado, Ramiro. Vamos, anda. Llámala y la citas aquí para que le pidas perdón. Tan sencillo como eso. No, Emperatriz. A estas alturas seguro Marielita no quiere saber nada. Mamá, por favor, no llores. ¿Cómo me pides eso, hija? Si ese muchacho loco cometió ese error tan grande. Lo que hizo Armando también no estuvo bien, pero Lo hizo por amor, mami. Y él está consciente que va a tener que trabajar mucho para conseguir de nuevo una casa como la nuestra. Es que esta era nuestra casa, Rebeca. Nuestra casa. Puede que haya estado a su nombre por ser el hombre de la casa, pero esta casa era tan de él como tuya y de Ursulita. Y nos ha dejado en la calle, hija. Ay, no digas eso, mami, no estamos en la calle. Ah, ¿no? Entonces dime dónde vamos a vivir. Vamos a buscar una buena casita para rentar, en la que las cosas mejoran. Esperemos que sea pronto. Ay, hija, eres tan noble. Mi hija nunca le va a faltar nada. Ella tiene a su madre y a su padre. Y vamos a trabajar para sacarla adelante. Así trabajé yo toda mi vida para que nunca les faltara nada a ustedes. Y no es justo que nos pase esto. Y menos es justo que ahora que ya estoy vieja no tenga un techo para terminar de pasar mi vida. Lo vas a tener, mamá. Armando nos está pidiendo que confiemos en él. Y debemos hacerlo. Él es un hombre decente, trabajador, responsable. Así lo educaste tú, mami. Armando va a solucionar todo. Debes confiar en él, que es tu hijo y nunca te ha fallado. Ay, hija, pues ojalá y que tengas razón y esto se solucione muy pronto. Pues sí, primo. Yo comprendo tu amor por Patricia y entiendo que hagas cualquier locura por ella. Pero vender la casa donde vive tu familia, no. Se te pasó la mano, primo. Y lo peor fue cómo se puso mi mamá. Con toda la razón. Ella ya está grande, Armando. Y ver que se queda sin techo de la noche a la mañana está cañón. No pensé bien las cosas. Me entró la idea a la cabeza y lo hice. ¿Y qué plan tienes para volver a comprarle una casa a tu mamá? Pues esperar a que la hacienda vuelva a producir y que doña Úrsula me pague. ¿Y mientras qué? ¿Dónde van a vivir? ¿Crees que Rebeca y la niña se acomoden? Tu mamá, que siempre ha vivido en ese rumbo. Sí, Diego, yo sé. Tienes razón. Pero es que cuando la licenciada Bracamonte sacó la libertad bajo fianza, yo no iba a quedarme de brazos cruzados viendo pasar el tiempo sin que nadie hiciera nada para sacar a Patricia de la casa. Eso no te corresponde a ti, primo. Ah, ¿no? ¿Y entonces a quién? Según tú, ¿a quién? ¿A Álvaro? ¿A Marcos? No. Yo soy el novio de Patricia. Soy un hombre trabajador, tengo que ver por la futura madre de mis hijos, sin dejar a un lado a mi familia. Yo voy a triunfar. Bueno, eso suena muy bien. Pero mi tía piensa que... Piensa lo mismo que tú. Yo voy a fracasar, pero están equivocados. Yo por Patricia soy capaz de todo. Voy a salir adelante. Dios no me puede fallar. ¿En qué momento se me vino el mundo encima, Mariana? Cuando tenía dinero nunca pensé que... podía llegarme a faltar. No te atormentes por eso, amiga. El dinero va y viene. Solo tenemos que aprender a disfrutar de él cuando lo tenemos. Y a vivir la época de las vacas flacas cuando no. El problema es que la época de las vacas flacas llegó en un mal momento. Porque no puedo sacar a mi nieta de la cárcel y eso me llena de angustia. Vas a ver que vamos a poder conseguir el dinero o conseguir la liberación de Patricia. Hay que tener fe, Úrsula. Además, estaba pensando que voy a hablar con algunas otras personas. No, Mariana, yo prefiero que ya los asuntos de dinero lo dejemos a un lado. Ya has hecho suficiente con el préstamo a la hacienda y el pago de los honorarios de Leticia, tu nieta. Adelante. Con permiso, doña Úrsula. Buenas noches a las dos. Doña Úrsula, ¿usted quiere que yo sirva ya la cena? No, yo no tengo nada de hambre. Pero tú pregunta si alguien quiere cenar. No, doña generala, usted no puede pasar la vida así sin comer solo porque la niña Patricia está encerrada como un pajarito. Usted tiene que ponerse fuerte por si acaso la pasan a ella la grande. La grande. La grande la van a llevar si no pagamos pronto la fianza. Amiga, sé que estás muy preocupada por tu nieta, pero tienes que tener confianza en Leticia. Ella es una gran abogada y la va a sacar en muy poco tiempo, seguro. Leticia ya hizo suficiente al conseguir una fianza. cuando Patricia está acusada de homicidio. Ahora solamente un milagro puede regresarle la libertad a mi nieta. Solamente un milagro. Te lo digo en serio, no vendría nada mal un poco de confianza en mí por parte de ustedes que son mi familia. Está bien, primo, está bien. Discúlpame, yo no quise molestarte, ¿eh? A ver, muchachos, ¿qué les parece si brindamos por mi buena suerte? La casa invita. A ver, cuéntanos, ¿en qué tuviste suerte? Pues, ¿qué crees? Ya vendí el bar. Por fin soy libre de hacer lo que se me venga en gana. Pues qué bueno. Felicidades. Salud. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas del pueblo o te quedas? Así es. Mañana mismo me voy a comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero Armando, no me quiero ir sin darte un consejo. ¿Consejos? Eso es justamente lo que mi primo necesita. Mira, Armando, sé por las que estás pasando. Tienes tus dudas. Trata de disiparlas. ¿A qué te refieres? A que debes creer en Patricia Campos Miranda. Es una mujer valiente, decente e incapaz de cometer algún crimen. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera son amigas. ¿Sabes? No necesito ser amiga de ella para saber que Alejandro Gómez era un malvado, canalla. Y por eso tenía muchos enemigos. Ah, ese sí que lo conociste bien, ¿no? Mira, cualquiera de ellos pudo haberle quitado la vida. Pero mi corazón me dice que no fue Patricia. Pues yo voy a poner una fianza de bastante dinero para que Patricia pueda esperar el veredicto del juicio fuera de la cárcel. Corazón apasionado que revive entre tus... Brindo por una noche más que Patricia se pase en la prisión. ¡Salud! Mis mejores deseos. Que estos días en cautiverio se conviertan en una perpetua cadena de la que nuestra enemiga solo pueda salir directo a su tumba. ¡Ay, qué bonito hablas, hijo! Pues yo quiero brindar porque esos días que mencionas se conviertan en semanas, en meses y en años. Y así sucesivamente. Hasta que mi prima sea una hoja seca que se la lleve el viento. ¡Ay, hasta ahora han estado perfectos los brindis! ¿Eh? Pero madre... Es tu turno para hacer uno por la mala suerte de Patricia, ¿no? Ay, no, yo no sé hablar bonito como ustedes. Pero quiero decir que nada me complace más que saber que nuestra enemiga, que creíamos invencible, es más que una simple mortal como nosotros. Y ojalá que arda en el infierno por completo. ¿Cómo perdí el tiempo peleando con Armando por tonterías? Ay, Dios mío, ahora que estoy tan cerca de muchos años de encierro, cómo me arrepiento de no haber aprovechado más el tiempo. Qué triste es ver la vida perdida por caprichos, por orgullos malentendidos. Si pudiera volver el tiempo atrás, hubiera hecho... cada momento con Armando una verdadera fiesta. Lo amo mucho. Que cuando recupere mi libertad, si es que la recupero, voy a dedicar mi vida a hacerlo feliz. Ahora que Patricia se va a podrir en la cárcel, tengo la oportunidad de tener solamente para mí el amor de Armando. Ay, ese capataz es tan estúpido que es muy capaz de seguir queriendo a Patricia aunque se pase la vida en la cárcel. Ay, mamá, no le rompas las ilusiones a la pobre Fedora. No, para nada me las rompe. Yo sé que va a llegar ese día en que Armando me ame solo a mí. Es mi único deseo. La verdad que no sé qué es lo que las mujeres deben a Marcano. ¿Será que es el hombre más guapo, varonil, galante que hay en este odioso pueblo? Ay, tampoco, Fedora. Es un don nadie. No tienen en dónde caer ese muerto. ¿Eh? Eso sí es cierto, madre. Supongo que tuvo la suerte de contar con la protección de doña Úrsula. Nada más. Puedes pensar lo que quieras, pero Armando es el hombre que he deseado desde siempre. Y pase lo que pase, me voy a quedar con él. Yo abro. Deberá ser esta hora. Es bastante tarde, ¿no? había nadie en la puerta. Quien tocó salió corriendo después de dejar esto. Es como el otro, no tiene remitente. Qué nueva sorpresa nos tendrá nuestro amigo secreto, ¿eh? Ábrelo de una vez. No creo que se trate de una bomba. Son las fotos de nosotros en el estacionamiento cuando les cortamos los frenos al otro doctor. Quien quiera que sea, tiene todos los detalles de nuestro trabajo. Con eso le será muy fácil mostrar nuestra culpabilidad. Lee la nota, hijo. Ahora no importa quién soy, pero puedo mandarlos a la cárcel por haber querido asesinar a Patricia Campos Miranda. Conservo en mi poder las fotos donde están cortando los frenos del coche. Tarde o temprano pagarán, pero antes me voy a divertir atormentándolos. Son una gentuza despreciable. ¡Maldito cobarde! Muy fácil esconderse detrás de un anónimo. ¿Quién lo firma? ¡Fedora, no seas estúpida! ¿Quién lo va a firmar si es un anónimo? Armando, me haces mucha falta. Ojalá estuvieras aquí para darme calor. ¿Quién está mandando esos anónimos? ¿Quién puede ser esa persona que nos tiene en sus manos y nos puede hundir? Maldito, me mataste. Pero tu crimen no va a quedar impune. Patricia va a salir libre. Y tú vas a pagar. Tú no puedes estar aquí. Yo te maté. Yo te maté. Tú estás muerto. ¡Vete! En esta celda. Solo espero que pronto me saque de aquí. Ojalá que Armando logre conseguir el dinero para pagar la fianza. Buenos días, señora Patricia. Espero que haya dormido bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Sí, comisario, dentro de lo que cabe. Y le agradezco mucho su amabilidad. Bueno, fuera de una o dos visitas de gente desagradable, la verdad es que he estado bien. Aunque preferiría esperar el veredicto del juez en mi casa. Patricia, justamente de eso venía a hablarle. Le tengo noticias. No, Patricia. Todo lo contrario. Siento decirle que hoy mismo será trasladada a la cárcel de mujeres de esta ciudad. Que revive entre tus... Bueno, aquí están los papeles firmados tal como usted me lo indicó, don Benito. Te paso los documentos y la pluma. Ahora yo también voy a firmar. Armando, ya casi terminamos con estos trámites tan engorrosos. Con esto, quedo oficialmente dueño de tu casa. Armando, aquí tienes el cheque con la cantidad acordada. Espero que todo esté en orden. Sí, parece que todo está en orden, don Benito. Muchas gracias. Aquí tiene el título de propiedad de la casa. Y ahora creo que sí quedó concluido el negocio. Bueno, muchacho, ha sido un placer haber hecho negocio contigo. Muchas gracias. Me arreglé rapidito y vine lo más pronto que pude. Pues estás preciosa. Júrame que Ramiro me mandó a llamar y que no es otro de tus locos planes. Emperatriz, yo no tengo fuerzas para soportar un desprecio como el último. No te preocupes, que te juro que fue el mismo Ramiro quien me pidió que te llamara. Ay, ¿será que me quiere insultar otra vez? No, todo lo contrario. Quiere pedirte perdón. ¿Perdón? que está muy arrepentido de todo lo que ha pasado y quiere pedirte perdón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cuidado! Gracias, ay, perdón. Esto es un milagro. Pero no entiendo a qué se debe este cambio tan repentino. Y Emperatriz, me da mucho miedo. Por favor, si sabes algo más, dímelo. Bueno, sí sé, pero mejor que sea él el que te lo diga todo. Ve a la piscina. Él te está esperando allá. No. ¿Tengo que ir yo sola? Es que yo tengo que irme rápido a ver a Patricia. Está muy nerviosa por todo el asunto de la cárcel y quiero ver si la puedo ayudar. Además, mucho ayuda el que poco estorba. Besito. Ay, qué susto tengo. Ay, anda de una vez. No seas tontita. No lo hagas esperar. Tú te mereces toda la felicidad del mundo, Mariela. Dale. Bueno, Marielita, tranquila. Que sea lo que Dios quiera. Ay. Mamá, por favor, te lo pido con el alma. Deja de llorar. Me estás haciendo pedazos el corazón. Mamá, escúchame. Yo te juro que apenas pueda voy a ir a comprarte una casita nueva. No, Armando. ¿Cómo quieres que reaccione? Te lo ruego por todas las lágrimas que estoy llorando ahora. No me prometas algo que no sabes si podrás cumplir. Pero, mamá, por favor, tienes que comprenderme. ¿Qué quieres que comprenda? ¿Que hoy mi hijo me dejó sin un techo donde vivir? ¿Que mi hijo no tuvo reparo en dejar en la calle a su hermana que acaba de tener una hija? ¿Eso es lo que quieres que comprenda? Pues no puedo, Armando. Mamá, sí. Si por lo menos creyeras en mí y el esfuerzo que voy a hacer para comprarte una casa nueva, una casa mejor. De nada valen ahora tus palabras, hijo. Tus acciones fueron demasiado fuertes. Y el llanto es lo único que me queda para salvarme. Don Benito, ¿para cuándo necesita la casa? Espero que no sea para mañana mismo, porque es que tenemos a dónde ir. No, Rebequita. Por mí no hay ningún problema. Pueden quedarse un par de meses más. Yo no tengo prisa. ¿Por qué tengo yo que hacer estas cosas habiendo tantas viejas en esta casa? No puede ser, hombre. Hola, buenos días, señorita Virginia. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Quiere que le ordene algo para desayunar? No, Domingo. Gracias. La verdad, no tengo apetito, gracias. Pero no puede ser, hombre. Dios mío, Virgen, en esta casa ya nadie come. Se van a volver anoréxicas. Hombre, un vasito de leche, ¿no? Un juguito de guanábana. Voy por él. Domingo, gracias. No te molestes. Bueno, está bien. Pero por lo menos prométame una cosa, ¿eh? Que a donde va a comer algo, ¿sí? No creo que sea posible, Domingo. Voy a ver a Patricia a la comisaría. Necesito saber cómo van las cosas con todo este asunto de la fianza. Es que... La verdad sí es cierto, ¿eh? La verdad es harta lana. ¿Dónde vamos a conseguir tanto dinero? A mí se me hace que este juez se volvió loco. Es mucho dinero y para conseguirlo en tan poco tiempo es demasiado complicado. Ay, Domingo, no perdamos las esperanzas, por favor. Rece. Yo le voy a decir a Patricia que esté tranquila. Muchas gracias, Benito. No tienes nada que agradecerme, Lorenza. Ya son muchos años de vecinos. Bueno, ahora sí. Me disculpa, me tengo que retirar. Con permiso. Pase. Mamá, yo sé que no hay palabras que valgan, pero ya verás como poco a poco mis acciones harán que vayas creyendo en mí. Eres un loco testarudo. De esos que se quitan la camisa por un buen amigo. Y venden su techo por la mujer que aman. Anda, pedazo de loco. Ve a salvar a esa mujer que tanto amas. Y que Dios nos ayude a todos. Gracias, mamita. Ya verás que no te voy a fallar. Suerte, primo. Ah, suegra, mira, tranquilízate. Vas a ver que vamos a salir de todo esto. Eso tenlo por seguro. Ramiro. Marielita. Aquí estoy, frente a ti. Marielita, gracias por estar aquí y darme la oportunidad de pedirte perdón. Pero, Ramiro, yo... Marielita, ¿serías capaz de perdonarme todas las cosas que te hice, mi amor? Corazón apasionado que revive entre tus... Ojalá que todo salga bien, señorita Virginia, ¿no? Voy a ir a lo de Lorenza a ver a la bebita. Ah, esa sí es buena idea, ¿eh? Ver a la pequeña Ursulita le va a hacer mucho bien, Vicky. Sí, Domingo. Ese bebé es lo único bueno que le ha pasado a esta familia. Señorita Virginia, señorita Virginia. ¡Ay, señorita Virginia! ¡Qué bueno que la encuentro! Ay, pensé que ya se había ido. No, tranquila. No, ¿por qué estás tan alterada? Le voy a dar una noticia que la va a tranquilizar. La vinieron a visitar. ¿Quién vino a verme? Hace rato que está en el jardín, pero no quiere pasar para la casa. ¿Quién es, Juana? Ay, señorita Virginia, el profesor Ricardo. Ricardo Rey la vino a visitar y dice que tiene algo muy importante que hablar con usted. Juana, te pido un favor, sales y le dices a Ricardo que yo estoy en la calle, que no me pudiste alcanzar. Y te pido, por favor, no sabes a dónde fui ni cuánto me voy a tardar. Hasta luego. Pero... sí, hombre. Pero, señorita Virginia. Ay. La pobre, le han pasado tantas cosas, pero... Pues sí, la verdad sí le han pasado muchísimas cosas, pero ni modo, qué remedio. Ojalá pudiéramos hacer algo por ella, pobrecita. Bueno, ándale, ve a dar ese recado antes que te olvide. Ándale, mueve todo ese florerote. Ándale, muévete. ¿Por qué me vas a pedir perdón, Ramiro? Digo, es verdad, hemos tenido muchos problemas, pero no entiendo a qué te refieres. Tienes razón, Marielita. Hay tantas cosas que aclarar. Me he comportado contigo como un canalla, como el peor de los hombres, y estoy muy arrepentido. Ramiro. Te suplico que me perdones. Fui un imbécil al no valorar la clase de mujer con la que me casé. Créeme, Ramiro, que tus palabras me emocionan. ¿Pero crees que sería posible que saliéramos de aquí? Digo, no sé, salir a un café o a cualquier parte. Te juro que no quisiera encontrarme con Clemencia. Clemencia no está. Se fue desde temprano a visitar a su tía Teresa. Clemencia también es una de las cosas de las que tengo que hablarte y explicarte. Son muchas cosas, lo sé. Pues entonces tenemos que comenzar por el principio. Y eso es que me digas que, por favor, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Freddy, el amigo de Johnny, ha muerto. Puede ser, si él era muy joven. Sí. Ya luego te platico de eso. Ahora solo quiero hablar de nosotros. Claro, te entiendo. Antes de morir, Freddy me confesó que yo no te acosó, que todo ese asunto de las fotos fue una mentira. Entonces, ¿ya sabes que yo nunca te falté el respeto o que te traicioné con Johnny? Así es, Marielita, así es. Es por eso que humildemente te pido perdón. ¿Crees que podrás hacer a un lado todo lo que te hice y perdonarme? Bueno, pues parece que todo lo relacionado con el caso de Patricia Campos Miranda está en orden. Adelante. Buenos días, comisario Rivero. Venimos por el asunto de la fianza que le fijaron a mi cliente, Patricia Campos Miranda. Me enteré que el monto solicitado por el juez es altísimo. Y con las complicaciones económicas que tiene ahora doña Úrsula, dudo mucho que pueda cubrir semejante cantidad. Pues a pesar de las complicaciones económicas de la familia, conseguimos el dinero. Así es, comisario. Tenemos todo el dinero para pagar la fianza de Patricia. Vamos a ir a la corte a depositarlo para que la dejen en libertad inmediatamente. Lo siento mucho, de verdad, pero todo esto se sale de mis manos. ¿Qué quiere decir con eso? Tengo una orden de las autoridades del Estado para el envío inmediato de Patricia Campos Miranda a la cárcel de mujeres. No puede ser. Eso no puede ser. Todo el esfuerzo, todo el dolor causado para nada. Yo sé bien que no merezco tu perdón, Marielita, que fue un imbécil, que no quise ni siquiera escucharte. Pero es que me dolió tanto tu supuesto engaño que me volví loco. Yo lo que nunca entendí es... ¿por qué, si tú eres un hombre serio, inteligente, nunca fuiste impulsivo? ¿Qué te pasó? Es que el amor que te tengo, Marielita, es inmenso. Y el solo hecho de pensar de perderte o que me engañes... eso es suficiente para que todo mi mundo se ensombrezca, que yo me convierta en un ser irracional y rencoroso. Yo pensé que habías dejado de creerme. No. Eso nunca, mi amor. Fueron estos días en que te extrañé tanto que me di cuenta Que la vida sin ti no tiene ningún sentido y que no quiero vivirla si no es a tu lado. ¿Eso quiere decir que Clemencia no significa nada para ti? ¿No la amas? Clemencia me ha ayudado mucho desde que salí del hospital, pero no siento nada por ella. Tú eres la única mujer que me importa en este mundo. Y saber que tú nunca hiciste nada en mi contra me devuelve la idea que siempre tuve de ti. Una mujer maravillosa que me ama más allá de sus fuerzas, tal como yo te amo a ti. Te amo, mi amor. Y no tengo nada que perdonarte porque ya todo está olvidado. Yo también te amo. También te amo y gracias. Gracias por no guardarme rencor. Lo único que yo quiero, mi amor, que tú seas el hombre más feliz de este planeta. A tu lado ya lo soy, Marielita. Es que esto no puede ser. Si nos tardamos solo un día para conseguir ese dinero. ¿Qué es esto? ¿Una burla? ¿Qué creían? ¿Que teníamos el dinero debajo de un colchón o qué? Cálmate, por favor, Armando. No solucionas nada poniéndote así. Son las disposiciones legales y el comisario las tiene que acatar. Así es, Marcano. Y hay cosas que se salen de mis manos. Debe entender que para todas las autoridades que no conocen a Patricia, ella es culpable y quieren cerrar este caso lo antes posible. Pues entonces, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Qué? ¿Usted es parte de esto? ¿También cree que Patricia es culpable? Poco importa lo que yo creo, deje de creer. Pues no lo parece, porque si usted creyera en la inocencia de Patricia, nos hubiera dicho antes que esto podía pasar. Armando, es la última vez que te lo pido. O te calmas, o abandono el caso. Está bien, ya no digo nada. Mientras Patricia Campos Miranda no sea trasladada a la cárcel de mujeres, nosotros tenemos tiempo de pagar la fianza y lograr su salida. ¿No es así, comisaria? Así es, licenciada. Solo que creo que ya no le va a dar tiempo. Lo siento mucho. Pues aún no sienta nada, comisario. Apéguese al tiempo que viene escrito en el oficio, que yo me voy a ocupar de liberar a la señora Campos Miranda. Vámonos, Armando. Todavía tenemos tiempo. Siento mucho informarle que la señorita Virginia no está. Sí, profesor. Yo salí corriendo a avisarle que usted estaba aquí esperándola, pero no me dio tiempo de alcanzarla. Le pregunté a Domingo y tampoco sabe dónde fue ni a qué hora regresó. Un momento. Yo tengo mucho tiempo esperando por Virginia. No creo que para darse cuenta de que no estaba tengo que esperar tanto tiempo, ¿no? Domingo, ¿qué me están ocultando? No, profesor, de ninguna manera. No le estamos ocultando nada, le estamos diciendo la verdad. Dime la verdad porque no les creo nada, Domingo. Y te exijo por el bien de Virginia que me digas qué está pasando, Domingo. Bueno, mire, profesor, lo que pasa es que... ¿Qué pasa, Domingo? Es algo muy fuerte y la verdad no estoy autorizado para decírselo. Ay, Domingo, pero si el profesor quiere saberlo todo, nosotros no tenemos ningún derecho a negarlo. Cállese. Ni usted ni yo tenemos derecho a decir nada de la gente de esta casa y menos de la señorita Virginia, ¿ok? Domingo, me lo van a decir ahora mismo, así que habla, por favor. Mire, lo único que le puedo decir es que la señorita Virginia no lo quiso recibir. Prefirió salir corriendo rápidamente fuera de la casa antes de recibirlo. Es la verdad. Corazón apasionado que revive entre tus... No, pero ¿cómo se atrevió Marcano a vender la casa de su familia? Bueno, doña Úrsula, la verdad es que la casa estaba a nombre de Armando, pero en ella vivían su madre, su hermana con la niña. Ese es el verdadero problema. Es decir, que mi bisnieta se quedó en la calle para que Armando lograra pagar la fianza de Patricia. No, abuela. Aún no. Mira, don Benito, este señor que le compró la casa a Armando, nos dijo que nos podíamos quedar más tiempo en la casa. Parece que no tiene prisa por cambiarse, gracias a Dios. Ay, hijito, pero es que ni siquiera quiero imaginarme lo que dijo Lorenza. Seguramente se enojó muchísimo y no es para menos. Pero es que no comprendo cómo Marcano fue capaz de algo semejante. Abuela, por amor. Por el amor que Armando le tiene a Patricia, por eso. Creo que no nos habíamos dado cuenta de lo mucho que sufre Armando. Se ha tragado todo su dolor y su coraje desde que comenzó esto. Y ahora solo actuó por impulso. Buenos días, con permiso. ¿Han tenido alguna noticia de Patricia? No, no vas a creer lo que pasó, Mariana. El milagro por el que tanto rezamos ayer. ¿A qué te refieres, amiga? Armando Marcano vendió su casa para conseguir el dinero de la fianza de mi nieta Patricia. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué bien, Úrsula! Eso sí es amor del bueno. Es increíble que en esta época se hagan sacrificios semejantes por el ser amado. Sí, yo la verdad no sé cómo agradecerle todo el sacrificio que ha hecho tan grande. Hombres como ese Marcano ya no hay, amiga. Tu nieta tiene mucha suerte de tenerlo a su lado. Sí, Dios bendiga a Armando Marcano. Ese muchacho ha traído nuevamente la esperanza a esta familia. No, pero ¿cómo Virginia me puede hacer algo a mí así? Siempre fuimos honestos el uno con el otro. Este tipo de reacción no tiene nada que ver con la Virginia que yo conozco, con la Virginia que yo amo. ¿Qué es lo que está pasando en esta casa, por favor? Ay, profesor Ricardo, a lo mejor la señorita Virginia no es la señorita Virginia que usted conoce. Ya. Lo que estaba diciendo Juan es que le tengo un poco de paciencia. Pero ¿cómo que paciencia, Domingo, por favor? ¿Por qué le tengo que tener paciencia? ¿Por qué habla? Porque ya saben cómo son las mujeres de sensibles. No podemos... No saben... Ya, Domingo, ya. Mire, profesor Ricardo, a la señorita Virginia le pasó algo muy terrible, pero mejor yo cierro mi pico y no digo nada. Ya. Quiero saber qué está pasando en esta casa, Domingo. ¿Qué quiso decir Juana? ¿Qué quiso decir Juana? Ya sabe la gordera que es sobre... Ella no sabe nada. No, el caso, Domingo, es que aquí está pasando algo grave. Y Virginia lo está sobrellevando muy mal. ¿Pero cómo cree, hombre? El padre José me lo había advertido, Domingo. Y por eso estoy aquí en esta casa. Solamente que el padre me intenta cosas y no me lo claramente, ¿entiendes? Pero tú sí lo vas a hacer, porque de aquí no me muevas hasta saber la verdad. Domingo, habla. Lo siento, profesor, lo siento. Habla. Lo siento, pero yo no le puedo decir nada. La única persona que le puede decir lo que está sucediendo aquí es la señorita Virginia. Eso es todo, perdóneme. Virgen de Guadalupe, tú que eres toda misericordia, ruega por mí para que no me lleven a la cárcel. Te lo suplico, madre mía. Ya estoy preparada para ir a la cárcel de mujeres. Señora Patricia Campos Miranda, queda usted en libertad bajo fianza. Mi amor, lo logramos. Estás libre. Gracias, Armando. No tengo cómo pagarte este momento. Se lo agradezco mucho, licenciada Bracamonte. Todo fue gracias al señor Armando Marcano. Él fue quien consiguió el dinero para la fianza y no se ha separado ni un segundo del caso. Te amo. Una vez más me salvaste la vida. Yo también te amo. Te amo para toda la vida. Yo siempre seré toda para ti. Me parecía un sueño estar aquí, a tu lado, acariciando tu rostro que tanto adoro y que extrañé tanto. Ay, Marielita, no me digas esas cosas que no me las merezco. Aún me siento muy mal por todo lo que hice. Tranquilo, tan solo fue una prueba para nuestro amor. Sí, una prueba muy dura y que yo no pasé. Sí, mi amor, fue muy dura. Pero al final lo que ambos sentimos es lo que nos tiene aquí disfrutando nuestro momento. Bésame. Bésame, Marielita. Dime que me perdonas, que soy el amor de tu vida, que nunca más te quieres separar de mí, que me necesitas como yo te necesito a ti. Tengo miedo de volver a quedarme solo. Ya no te preocupes, mi amor. Me resulta muy difícil no preocuparme. Estoy ciego, Marielita. Tranquilo. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que tú recuperes tu vista. Poco importa cuánto tengamos que gastar o a cuántos médicos tengamos que ver. Pero tú vas a volver a ver. Tú sí lo vas a lograr. Eres mi héroe. No sé qué haría sin ti. Ay. Pues por ahora no te tienes que preocupar porque ya no te van a trasladar. Bueno, sí, pero ¿cómo conseguiste el dinero para pagar la fianza? Era demasiado dinero. ¿O es que logró que bajaran el monto de la fianza? No, Patricia. Armando consiguió todo el dinero que pidió el juez y fue exactamente la cantidad que te mostré ayer. Tienes razón, era una cantidad bastante elevada. Armando, mira, quiero que me digas ahora mismo de dónde sacaste el dinero. La verdad, Armando, como siempre ha sido entre tú y yo, dime cómo le hiciste para conseguir ese dinero. Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido